sabiendo que mañana irás con otro al altar. A ver ese coro. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Wow. Oye, qué frío que sopla de ahí, ¿no? Un aplauso para el tecladista porque se está agarrando un frío. Ahí tendría que haber puesto una lonita, pobrecito. Una lonita. Una lonita nomás, chiquitita, aunque sea. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es. Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer. Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar. Estelita, si usted me quiere podríamos conversar. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Sus ojos veo lo linda que es. Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer. Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar. Estelita, si usted me quiere podríamos conversar. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. En la vida, siempre hay solución. En la vida, siempre hay solución. Aló, aló. Yo no sé si es el frío que me tiene desorientado, pero... ¡Madre mía! Le dice el marido... Ah, no, le dice la mujer al marido. Mi amor, ¿sabes que mataron al cura que nos casó? Y le dice el marido, todo se paga en esta vida, mija, todo se paga. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Tú fuiste buena al pensar que ya te. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné. Porque te conocí y no eras para mí. El mundo gira y gira, y cuando gires, chico, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar tú encuentras el final y el comienzo para más. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y
es el tiempo quien después dirá. Ese aplauso bonito para los músicos. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí, si no eras para mí. El mundo gira y gira, y cuando gire, chico, quizá nos encontremos, entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar te encuentras el final y el comienzo para ti. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después dirá. Ay, Dios. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ustedes saben que la crisis en el mundo está muy dura, menos en Chile. Yo antes cantaba con 30 músicos y mire ahora nomás. Lo mejor. Pero buenos son. Antes traía 10 chicas de coro y mire la dueña del hotel donde estamos, la administradora y la otra creo que es ayudante de las dos. Bueno, es que no sé qué título darle en el hotel. Recepcionista. ¿Eh? Recepcionista. Y pero ahora se va a fundir el hotel porque no está la recepcionista. Bueno, habrá tres señoritas o cuatro señoras de mi época. Señoritas, dije de mi época, no creo. ¿Habrá que quieran cantar conmigo? Para la foto. Estamos pagando 10,000 pesos la hora, casa y comida. Venga, venga, corra, corra. No tenga miedo, apúrese. Qué lindo, qué lindo. Señorita, dije. Ah, no, va al baño. Ya me asusté porque ahora hay cada uno de esos que parecen de lejos y de cerca, si son. Ahora sí, bien, así me gusta. Empújela. Ahí está. Venga, apúrese que tengo frío. ¿Cómo está, amiga? La vi pasar por ahí y dije, ¿qué? ¡Oh! ¿Cómo está? Recién nos sacamos una foto, ¿verdad? O tenía el pantalón a cuadro. ¡Qué lindo! Usted debe ser de mi época. Sí, pues. Me sé todas las canciones. Se sabe todas las canciones. Bueno, quédese por acá porque a mí ya se me ha olvidado. Ya. ¿Casada? Casada. ¿Hijos? 10. ¿Y marido? 1. ¡Ah! ¿Campeón? Separada. ¿Separada o separaba? Separada. Casada, 3 hijos. Muy bien, qué lindo. Igual, casada, 3 hijos. ¿Cómo igual, casada, 3 hijos? ¿Qué hacen las cosas parecidas o qué? Bueno, no, ahora ya sí, hablando en serio, la canción que yo quiero que me ayuden a cantar dice así. Pero Raquel... Thank you.
Yo quiero llevarla a usted para que haga el coro con... ¡Qué lindo que canta! Le pone ganas. ¿En qué conservatorio ha estudiado? Oiga, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Le han puesto una alegría al frío este que nos está matando a todos, pero se nos pasó el frío, sí, se nos pasó. Bueno, que levanten la mano los que tienen de 30 años para arriba. ¿Cuántos de ustedes no se habrán enamorado con esta canción? ¿Cuántos de ustedes no me deberá un trago? A ver, los de 30 años para abajo, que levanten la mano. Todos ustedes nacieron por culpa de esta canción. Esta canción dice así. No, ¿qué sé? Oye, no. O tocas bien. Toca bien. A ver. ¿Qué le pasó? Ahora sí. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! ¿Cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Y veo cualquier que va y desea.
decepción, que no pude nunca que seas mía. Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón. De lo que piensas, mucho más te juro. Sé que te amaré, mi amor. Más de lo que piensas, mucho más te juro. Sé que te amaré, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mire, esta es una canción muy romántica, así que los que tienen la parejita al lado, que se tomen de la mano porque van a sentir algo frío en la columna vertebral. Si sienten algo mojado, es que está lloviendo, ¿no? Los que no tienen la parejita y se dan la mano los unos con los otros, el asunto es agarrar algo. Viene un chico corriendo así y le dice: papá, soy gay. No, señor, el gay soy yo, su mamá es la Heine y usted es un príncipe. ¿Por qué se querrán tanto, no, y correrán así? A mí no me sale muy bien, pero bueno. Le dice la mamá al hijo: hijo, ¿tú eres gay? No, mamá, mi novio. ¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Ese aplauso bonito para los músicos que hacen el favor de acompañarme gratuitamente. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás? Gracias, gracias, gracias. Cuando yo vivía en mi pueblo y llegaban artistas como Leonardo Fabio, que en paz descanse, Palito Ortega, qué lindo, Ricky Martin. No, Ricky Martin es de esta época, ¿verdad? Con la mordidita, con la mordidita. Qué tremendo artista Ricky Martin. Pensar que yo tuve la suerte de estar 20 días con él en una gira, en una gira. Yo también silbaba así, pero Ricky es un chico de este alto, más o menos. Cuando yo lo conocí, todavía no se había ido para allá. Estaba enamorado de una muchacha. Yo también estaba enamorado de ella. Lo miraba más a Ricky que a mí. Yo le decía: Dios mío, yo quiero ser como Ricky. Y después le di gracias a Dios por no ser como Ricky. A pesar de que es buen cantante, bueno, si ustedes vieran en China lo exitoso que es este Ricky. Bueno, no hablemos de Ricky,
vamos a hablar. Yo quiero en esta noche de que empiece ya el Día de los Enamorados, así que felicitaciones. A ver, los enamorados, que levanten la mano. Bueno, tranquilo, todo, porque ya se les va a pasar. Ya se les va a pasar. Yo quisiera... Se ríen ellos, se ríen. Yo quisiera cantar con dos solteros del sexo masculino que estén ahí. Dos solteros, a ver. Aprovechemos que el Papa está en México. Bravo, Papa. El Papa es argentino. Y fue el único argentino humilde que encontramos y lo hicimos Papa. Acá viene un soltero. Eso. Bien, 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 bien. Parece el alcalde, pero con otra chamarra. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? Muy bien. ¿Casado o soltero? Soltero. Qué lindo. Venga aquí el amigo viudo. Ah, no. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo se llama? Francisco. ¿Y la chica cómo le dice? Francisco, como el Papa. Igual. Igual. Bueno. Bueno, la canción dice así: como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada, y usted no está, hasta ahí nomás. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada, y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. Ya, pero no me mire a mí, no me mire a mí. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? ¡Ey! Para no sentirnos tan solo. ¡Ey! ¡Ah, ah! Primero es, después. Habíamos quedado que iba a decir y ya, y después perdón, pero se equivocó el Francisco. Ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Libre solterita con la pura insinuante. Y usted también, libre solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no coseamos un poquito? Acuesta el cielo tan lindo. Mi compañera y yo le ofrezco. Yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Junto y ya no habrá más soledad. No estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada. Que no charlamos un ratito. Ando sentido tan solo. Que no charlamos un ratito. Hermano, Francisco ha salvado el show con tan poca cosa. Wow. ¿Quieres seguir cantando? Muy bien. La conocí un domingo, hablamos de pasear. Le pregunté tu nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé. Porque los domingos de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor en primavera. Cuando la rosa del rosal se ahogó seria. Tu nombre, Celia.
iglesia por ver primera. El tiempo nos dirá que yo con Celia no nos separaremos más, que Dios no quiera. Hoy Celia, hoy Celia. El primer ganador de la noche, Francisco, Francisco, el segundo ganador de la noche. ¿Cómo se llama? Marcos. Marcos, el primer santo cuadrado, Marcos. Gracias, Dios los bendiga. Y Francisco, anda a cobrar nomás porque te lo mereces. ¿Esto qué es? Wow. ¿Por qué harán las letras tan chiquitas? Leo, gracias por venir y traer a tu guitarrista. Anda. Wow. Me gusta mucho cómo se mueve, cómo sonríe y cómo dirige. No, yo no dirijo. Si quiere que salga esta noche con él, que me haga una seña picaresca. Con todo el amor del mundo, Luis Alberto. Gracias, gracias. Bueno, ay, ídolo, ídolo. Qué lindo, muchas gracias, a mí me dicen. El Día de la Madre se tendría que festejar todos los días, por eso hoy quiero cantar esta canción dedicada a todas las madres presentes y a todas las madres del mundo. A la sombra de mi mamá se llama esta canción y quiero invitarlos a todos que canten conmigo esta canción. Los que se la sepan, los que no se la sepan, tararean. Mm, así.
Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Todo. En el patio solariego, retoño fiel que traduce la voluntad de mi ruego. Todo. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. Gracias, 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 gracias. Bueno, ustedes saben que las madres pasan a ser suegras. Y cuando son suegras, alguien me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué se llaman suegra? Porque suegra está muy cerca de suogro. No, no, no. No, no es así. No, es... no sé por qué dije estas cosas, pero... En mi pueblo, en el cementerio, hay una lápida que dice... Aquí descansa mi suegra y en casa descansamos todos. Un señor fue a un remate de vacas, subió, le quitó el micrófono al señor que remataba los animales y dijo, vendo a mi suegra. Y uno del público le dice, ¿cuánto? Dice, es suya, le dijo. Antes que se arrepienta. ¿Qué no se ha dicho de las suegras? Todo. Y todo lindo de las suegras, todo lindo. Le dice la señora al marido, le dice, mi amor, anoche murió mi mamá, y saca $10,000, le dice, cómprame coronas. Y la señora dice, no sabía que lo querías, que querías tanto a mi mamá, y si no hay corona, cómprame cualquier cerveza, dice. Bueno, todas las suegras son hermosas, lindas, preciosas. Uno, porque ustedes saben cómo es, uno habla de la suegra, pero termina con la suegra al final diciendo, vivan las suegras y todo. Esta canción yo se la dediqué a mi suegra y la titulé Que Dios te aleje de mí. Thank you.
Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre, pero que seas feliz y que tengas mucha suerte, amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina. Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida. Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? A ver ese grito chileno. Como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina. Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida. Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, lo que veo es pocos niños, pero me gustaría que si hay niños que quieran venir a bailar, va a ser una felicidad para nosotros. Jesucristo decía, deja que los niños vengan a mí, porque de tales como ellos es el reino de los cielos. Todos los niños que quieran venir a bailar, después les vamos a dar un regalito para que no vengan más. A ver, todos los niños que quieran bailar, todos los niños, bueno. Voy a hablar dos cosas de Jesucristo. Jesucristo, voy a cantar una canción que se llama Por un Caminito. Y aprovecho para decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. A veces fracasamos en nuestro pedido porque pedimos a Dios directamente y el camino es Jesucristo. Así que cuando pidan algo al Señor, dígale, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y el Padre no se los va a negar, porque dice Jesús, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Qué lindo, ¿no? O sea que no hay cómo fallar. Cuando guste, maestro, esperando que vengan los niños. Ahí vienen los niños, pero lárguese nomás, porque así los niños se van acomodando. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé.
Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir el corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre será para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. ¡Arriba! ¡Wow! ¡Qué lindo que bailaron! ¡Qué lindo! Me gustó mucho la de negro. Ah, no, perdón. ¿Cómo le va, chicos? ¿Bien? Bueno, que me da gusto. ¿Y qué van a hacer cuando sea grande? Yo voy a ser carabinera. Ah, no, yo pensaba que iba a ser mayor de edad. Carabinera. ¿Por qué se llaman carabinero? ¿Tienen cara de vino o qué? ¿Tú por qué crees que se llaman carabinero? No sé. No sabe, ¿no? ¿Y usted? No sé. No sabe. Habría que preguntarle a un carabinero por qué se llaman carabinero. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, gracias por venir. ¿Quieren correrse para acá o quieren esperar, o quieren bajar? El alcalde los está esperando con un premio enorme. Con un cheque de esos chiquitos que te quedaron. Bueno, vayan, vayan. Gracias. Un aplauso para estos niños preciosos. Qué lindo. Los niños. Hay que cuidar a los niños, hay que educarlos a los niños para que sepan defender en la vida. Mis padres lo criaron a él pensando que iba a ser un niño prodigio. Y es un niño prodigio. Más prodigio que niño. Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor y eso tú muy bien lo sabes. Ya con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada
y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor. ¿Por qué Dios habrá hecho tan linda a las mujeres y a los hombres tan feos? ¿Qué pasó? Se fueron los músicos. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Quiero aprovechar de contarles a ustedes cómo hago yo para componer mis canciones, por qué las compongo. Esta canción yo se la dediqué a una chica de mi pueblo, una chica que todo el mundo decían que era una mala mujer, pero yo pienso lo contrario porque ella nunca le dijo que no a nadie, así que... Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer, debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Será tan feliz si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cómo lo están pasando? Bien. Bueno, espero que aguanten un poco más. Me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Yo nací para quererte y esa es mi gran ilusión. No podré dejar de verte, yo te juro por mi amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti.
siempre te amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Gracias, muchas gracias. Qué lindo, bueno, siempre voy, en esta canción voy para tomar un tecito ahí, pero no tenía nada preparado, por eso tardé mucho, pero bueno. Ojitos Azules, qué linda canción, sí, la voy a cantar, pero estoy aquí, les quiero contar, la gente cree que yo soy pastor porque hablo de Jesucristo. La gente cree que yo soy cristiano porque hablo de Jesucristo. Yo quiero decirles a ustedes que yo tuve la suerte de recibir un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje decía: Leo, tú eres uno de mis elegidos y yo quiero que utilices tus canciones para conquistar almas para el Señor. Y hoy estoy aquí para decirles que Jesucristo los ama, que Jesucristo ya los perdonó. Pórtense bien de ahora en adelante, ya están perdonados. Miren, yo quiero que ustedes sepan que Jesucristo no quiere que haya gente que esté en desgracia, en enfermedades. Por sus llagas hemos sido sanados, dice el Señor. Pero bueno, hay tantas cosas que yo les quisiera decir, pero lo principal es que no tengan miedo. Jesucristo los ama, los respalda y voy a decir una sola cosa que escuché una vez de un poeta, de un filósofo indio, hindú, indocumentado. Este filósofo decía: cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, pero cuando el hombre canta, Dios lo ama. ¡Qué lindo! San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces. Y cuando el hombre reza, habla con Dios. Así que tantas cosas hoy le podemos pedir a nuestro Señor. Primero que nos envíe el Espíritu Santo para que salgamos todos sanos y llenos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos de acuerdo. Chile necesita de Jesucristo. Así que hoy vengo a ofrecérselos. Jesucristo los ama. Chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, somos una sola familia. Que Dios nos bendiga. Y si alguien tiene necesidad esta noche, que le pida al Señor, porque Él está aquí para decirles: yo estoy con ustedes, los quiero que vivan en abundancia, no en miseria, ni en tristeza, ni en necesidades. Así que le vamos a creer al Señor hoy. Para el que cree, todo es posible.
contigo, sí. No quiero que acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar, tu amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Ah, nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Señor, yo quiero pedirte que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes. Que bendigas a sus familias, no importa dónde se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice: quisiera esta noche tenerte conmigo, amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar, amor. Tú te acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensar, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y me caminaré. Ay, nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Mas nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Un gran aplauso para Leo Dan. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Gracias. Más fuerte el aplauso para Leo Dan esta noche. Gracias, pastor. Mi respeto, pastor, mi respeto. El otro día me llevaron a una iglesia que había un pastor alemán. Yo pensaba que era un perro y era un pastor alemán. De verdad. ¿Usted es mapuche? Ah, pastor mapuche. Mapuche quiere decir map, tierra. Puche, puche, que sos de la tierra. ¿Cómo? Ah, qué lindo. Bueno, ¿qué me quería decir? Porque usted me decía que... Por supuesto, yo quiero entregar el cariño, primero que nada, a través de este aplauso. Gracias. Que Mulchel le entrega. Y quiero invitar a nuestro alcalde para que pueda llegar a este lugar, hacer la entrega de un reconocimiento. Hombre. Para que se lleve un recuerdo. Aparte, el aplauso también tenga allí, ¿cierto? En algún rincón de su hogar, un lindo recuerdo para recordar siempre a Mulchel. Qué lindo. Me voy a colocar por este ladito para que pueda venir nuestro alcalde. Y si nos permite una fotito mientras tanto, claro, ¿no? Claro, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Alcalde de la... Son 10 lucas, me dicen los músicos. Muy bien, ahí arreglamos músicos, no hay problemas. Ya nos conocemos bastante hoy día, así que no hay problema. Me han sacado como 100 lucas hoy día ya los músicos. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. Qué lindo. Y por supuesto... Wow. Para Leodán, un puesto en la alcaldía. Ah, no. Gracias. ¿Hay algo más? ¿Puede haber algo más para este público hermoso? Con mucho gusto. Con mucho Leodán gusto. Con ustedes. Solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy
me faltas tú. Estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar.
porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Y ya empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. Estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Empezó a notar lo que siente mi amor. Se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor. Pero mi corazón no quiere comprender. De esta forma despedimos al gran Leodán. Más fuerte el aplauso para el gran maestro, para Leodán, para aquel que nos vino y nos trajo estos recuerdos esta noche. Un fuerte aplauso también para sus músicos, para el coro, para todo el equipo que está detrás de esta organización y por supuesto también un fuerte aplauso al gran Leodán. Fuerte el aplauso para él, más fuerte, vamos Montel. Muy bien. De esta forma, ¿qué pasó? ¡Wow! Vamos a preguntar si se puede otra o no se puede otra. ¿De verdad que quieren otra? Entonces tiene que ser, pero con mucha ganas, porque lo tienen que escuchar. ¡Vamos! ¡Otra! Con ustedes nuevamente, Leodán. Bien, pastor, bien, gracias. La verdad que no me quería ir porque abajo es más frío todavía. Thank you.
ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para quererte más. No quiero que me digas los dos somos culpables, no quiero ir decirte que no me quieres más. Si la vida te puso por algo en mi camino, deja que mi cariño sea tuyo y nada. Todo ha terminado, pasaron tantos años y todos para qué. Un triste desengaño que tiene uno en la vida, es nada despedida llorando a quien se fue. El amor y la felicidad. Sí, yo voy a dedicarle una canción al pastor. La canción se llama Jesús es mi pastor. Y se la vamos a dedicar al pastor porque vemos que es un hombre de Dios. Y esta canción yo quiero que se la lleven ustedes en el corazón. La canción dice así, espero que les guste, que sea para bendición. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene, me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. A Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Bendiga, ahora y siempre, abundantemente. Aleluya. No me olviden, que Dios los bendiga hasta siempre. Gracias.
De esta forma, comenzamos a despedirnos. Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Muchas gracias por haber hecho de este festival un gran festival. Que lleguen muy bien a su hogar, que tengan un feliz regreso. Y como siempre digo, también agradezco a Dios esta oportunidad que me da de trabajar enfrente de un lugar tan hermoso como es Mulchen. Buenas noches a nuestro alcalde, muchas gracias por su confianza en el equipo municipal y será hasta un nuevo festival. Buenas noches.